Bueno, y estamos, ya estamos con la visita como todos los martes, que es miércoles, no sé, no entiendo nada, es martes, miércoles, bueno, pero hoy miércoles, ya estaba anunciado, lo estábamos anunciando, Eduardo Miguel, que iba a venir el miércoles porque el martes no podía. Usted trabaja también. Por supuesto que trabajo, aparte de estar en esto y que Aparte nos de gusta hacer difundir todo esto, inversión, usted trabaja, ¿eh? Bueno, trabaja para hacer las inversiones. ¿Cómo es el no, lamentablemente hemos trabajado toda la vida por un sueldo. tema? Sí. Y Y ahora se dio cuenta de viejo. ahora, de grande, descubrimos que hay otras Ya hay otra alternativas, que alternativa. es lo que tratamos de difundirle a través de tu programa y a tu audiencia, que hay otras alternativas, Alternativa ¿no? para poder hacer. Sí, sí, sí. Siempre las hubo, pero ahora con el mundo digital hay mejores Sí, y hay más y guardar, oportunidades. bueno, te mostraba mi billetera virtual que le había quedado nada más que un dólar Bueno, y fue. ahora tiene tres Bueno, dólares y pico. esa es la experiencia cuando. Se lo podemos Ese como comentar un, a tu audiencia, ¿no? claro. Cuando creaste una wallet o billetera virtual en una de las compañías que hay. Sí, usted sabe que yo odio un poquito el inglés, así que hay que. Claro, Billetera pero. virtual para que la gente Bueno, está bien, entienda. sí. Pues Doña Rosa dice, ¿te acuerdas? Doña Sí. Rosa, Doña Cosa no entiende. Bueno, Wallet. pero esa billetera virtual, Sí. le habíamos puesto $2, creo que fueron. Uno o $2. Uno y pico, Después me un parece que dólar. mandamos otro más, me Sí, parece. no Pero era sé. simplemente para probar, Para probar que para que funcionaba. funcione. Y funcionó. Pero claro, lo que te habíamos enviado era una fracción de Bitcoin. Claro. Y ese Bitcoin, como se fue apreciando en el mundo, Claro. en el momento que lo enviamos creo que estaba 8, 9, $10.000 y hoy está 19.500. Claro, entonces cambió. Entonces, lo que vos tenías ahí, esa fracción de Bitcoin, Claro. hoy equivale a $3 y pico. Claro, casi cuatro Que es lo dólares. que muchas veces decimos a tu audiencia. Si quiere invertir con nosotros, con cualquier otra forma de que hay decenas, ¿no es cierto? De gente que Que hace. lo haga a sus dólares, a sus bitcoins, lo que sea. Pero si no, que simplemente compre una fracción de bitcoin y la guarde en una billetera. Claro, Puede lo ser una tengo. billetera caliente, billetera fría, en una empresa, lo guarda. Y deja pasar el tiempo nada más. Claro, Como te sucedió a vos, que no hace más de 3 meses esto. sí, no, 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 no hace más. No, 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 no hace eso. creo que 2 meses lo hicimos. Y ya tenés, o sea, duplicaste un poco más lo que tenés. Por supuesto, es Claro, una pasa pequeña que tenía fracción. poquito yo, pero si Pero hubiera tenido más, hubiera sido si mucho hubieran más. sido $2, en vez de $2, hubieran sido $2.000, hoy tendrías 3.000 y pico, $4.000. Claro, En 2 meses. diferencia sería terrible. Es decir, simplemente una proporción de escala nada más. Sí. Pero bueno. Para colmo que el Bitcoin sigue en Bueno, ahora 19. Ahora vamos a vamos a mostrar mostrarlo, a ver qué Sebastián, es. lo que está sucediendo con nuestra moneda estrella y lo que ha sucedido en el año, ¿no? Sí. Porque realmente. Bueno, como siempre estamos hablándole a quienes nos ven y escuchan sobre esta revolución de la inteligencia artificial en los negocios. Y ahí lo tenemos, mirá. 19.535. Cinco. Esta mañana estaba el Bitcoin El alza con 2,23. en las 24 En horas, las pero en la 24 horas. semana subió un Seis, 6%. un 6,26, sí. Eso es la ganancia de una multinacional en el año. Sí, Y sí, el sí, Bitcoin sí. lo tuvo en una semana. Por supuesto tiene altibajo, ¿no? Pero es importante tenerlo presente porque realmente Bueno, también subió el el Ethereum Ethereum también también. subió en la semana 6,89, casi Sí. 7%. Ahora vamos a hablar de algunas cositas más. Fíjate vos lo que vale en Argentina. Esto es sorprendente, presta atención, ¿no? Satoshi Tango, una de las Sí. exchange o casa de cambio, está a 2.890, 2.900.000. Y te lo compran a vos, si se los querés vender, a 2.730.000. O 730. sea que están ganando 160 mil pesos casi ellos. Una locura. Es mucho, ¿no? Pero bueno, Sí. en la otra, que es la Argen BTC, fíjate, 2.931, o sea, 30 mil pesos más. Sí. Pero te lo compran a vos a 2.837. O sea, acá hay solamente 90 mil pesos de diferencia entre Claro. una y otra. Bueno, son estrategias de ellos, ¿no es cierto? Lástima que saqué vos, se acabó el arbitraje, si no hubiera estado bueno. El arbitraje, no, el arbitraje sigue. Lo que Sigue. no tenemos es el bot El bot comunitario. voluntario, Pero claro. si queremos, podemos tener un bot personal Ajá. que hace arbitraje ¿Qué hace con el arbitraje? capital que vos le ponés. Claro. Requiere que vos trabajes un poquito. Son automáticos, pero obviamente Sí, hay que en el trabajar. bot comunitario que teníamos, trabajaba solo y nada más. Trabajaba Nosotros solo. nos dedicamos a cobrar A cobrar las las ganancias, nada más. ganancias. Bueno, vamos a ver otras más, mirá. Hablando de una extrapolación de tu billetera, Sí. que así como tu billetera subió un ciento y pico por ciento realmente,
Hay casos, son noticias del mundo, ¿no? Una familia que vendió todo lo que tenía, lo invirtió en Bitcoin y ahora pueden viajar por el mundo prácticamente gratis por todo el beneficio que le está dando el Bitcoin, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que podríamos, lo que venimos mencionando de hace por lo menos un año y medio en tu programa. Invierta en Bitcoin, va a duplicarse, triplicarse su precio. Hoy está a 20.000. En esto, digamos, me siento un poquito orgulloso que nosotros lo anunciamos, que iba a llegar, a 20, para fin de año, iba a estar entre los 18 a 20.000 dólares. Si bien había otras proyecciones que hablaban de mucho más, De mucho pero más. Nosotros decíamos cautelosamente alrededor de los 20. Entonces, vamos a seguir viendo algunas imágenes porque tiene que ver con lo que acabamos de hablar, ¿no? Hubo monedas, o sea, el Bitcoin subió más de un 150%, 154%, pero hubo monedas que subieron más del 2000% y otra un 6000%. Son nombres raros, yo te aclaro, estamos hablando de criptomonedas y hay más de 8000. 8000. 8000 criptomonedas. Nosotros hablamos solamente de las 3 o 4 más conocidas, sí, pero hay otras monedas que, claro, tendríamos que estar capacitados, el que quiera invertir en ellas, y arriesgar. O sea, hay monedas que salieron recientemente que valían 2 centavos. 2 centavos. Y de golpe llegaron a 11, 12 o 15 centavos en el año. Entonces, tuvieron un incremento tremendo, 600%, más también. Pero son monedas desconocidas. Claro. Entonces, los que están trabajando en esto, ¿qué es lo que hacen? Van siguiendo la evolución de las distintas monedas dentro de Crypto Market Cap, pero hay otros mercados, ¿no es cierto? Y van siguiendo y, bueno, apuestan, entre comillas. Compran, venden todos los días. Todos los días, Y van haciendo. Y van haciendo. Como en el mundo de los negocios tradicionales, la gente compra y vende acciones, acá también se compran y venden los tokens, generalmente, de las criptomonedas. Pero bueno, queríamos decirles simplemente que hubo monedas digitales que aumentaron mucho más. Esos son algunos de los logos. Bueno, esas son las conocidas, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero Ripple, Tron subió muchísimo, Ethereum subió muchísimo, Litecoin también. Así que, y bueno, el Bitcoin ni hablar, ¿no? Pero son los símbolos gráficos de monedas digitales. Y eso lo traje como una buena pregunta, ¿no? ¿A cuánto cerrará el Bitcoin? No este año, sino este año 2021. Claro. ¿No es cierto? Porque ya estamos terminando nosotros nuestro programa. Entonces, le dejamos esta inquietud como la tuvimos el año pasado, ¿no? Que les dijimos, va a estar cerca de los 20.000. Pensamos que, nos atreveríamos a decir que las proyecciones son entre 50 y 100.000 dólares. 50. En diciembre del año que viene, 50 y 100.000 dólares. Un valor conservador es 50.000. Porque si se repite la métrica que se fue dando en todos estos meses y años, lo menos que tiene que hacer es duplicar el valor. Va a haber otro halving también. Porque no, pero dentro de cuatro años. Ah, dentro de 4. Claro, es cada 4 años. Ah, cada 4. Sí, sí, sí. No, si no sería exponencial el precio. Terrible, sí. Pero bueno, a lo que voy. Si hoy alguien puede comprar con los bitcoins, que valen, vamos a decir, en Argentina 3 millones de pesos, que se pueden fraccionar, invierta. Si, dinero que no necesiten utilizar en lo inmediato. Invierta eso porque en diciembre del año que viene puede estar en 40, 50 mil dólares seguro. Sí, 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 sí. Bueno, sí. Entonces, en un año tener una rentabilidad de más del 150 como tuvimos este año. Claro, es una locura. Es para mí. Y si no, si llegase a darse que se mantiene un precio similar al que tiene hoy o sube muy poco, lo mantiene como un activo de reserva. Sí, por algún problema le pueda tener. No, una reserva, digamos, a mediano o largo plazo, como puede ser la jubilación. Sí, un seguro de retiro en Bitcoin. Sí, es una alternativa. También. Es una alternativa. Bueno, teníamos hoy algunos mensajitos también, porque hoy no vamos a hablar de negocio, Pedro, ya más de esto. Creo que lo estuvimos comentándole a tu audiencia todo el año esto, así que hoy ya, casi sobre las fiestas navideñas, creo que vamos a tirarle algunos mensajes de buena onda y de, digamos, lo que mencionamos nosotros, la capacitación en el mundo de las finanzas, pero también la capacitación para enfrentar la vida, ¿no?
Y nosotros decimos, no decimos nosotros, simplemente son mensajes de buena onda, ¿no? Tu mentalidad definirá la mayor parte de tu vida. Si estás con una mentalidad positiva, es probable que avances. Y si estás con una mentalidad de que todo me sale mal, que todo no va a andar, y Sí, uno obviamente le va vas a mal. atraer Sí, eso, sin lugar vas a a dudas. atraer eso, lamentablemente. Sí, ahí ya, hoy lo tuvimos ya cuando ya me estaban diciendo que me voy a quejar mañana si tomo una copita de champán. No, no puede Ya están tirando ser. mala onda. Si te tira mala onda, ¿no es cierto? No, no, pero no, pero el operador te cuida. Bueno. Bien, a ver, ¿qué otras teníamos vos, Seba? Bueno, este es interesante, porque Kiyosaki es el gurú que ha escrito tantos libros de padre rico, padre pobre, etcétera, toda esa sobre la finanza, ¿no? Y de motivación. Y él dice: averigua, conoce dónde te encuentras, así sabes hacia dónde te diriges y elabora un plan para llegar allá. Porque si yo me quedo simplemente acá pensando, y estoy acá, y estoy acá, y Claro. estoy acá, y no sé hacia dónde quiero ir, Sí, y totalmente. nunca voy a poder hacer un plan para llegar a eso. Entonces, en este tiempo que tuvimos de pandemia o de cuarentena, Dígale al gobierno usted ya que está. no, el gobierno ya A dónde quiere llegar? ¿A no, el dónde? gobierno tiene Plan, su. Tiene, a ver a dónde quiere llegar, Tiene pero su científico, así por lo menos que. que nos digan, ahí está la frase, ¿eh? Bueno. Bueno, creo que tenemos otras mejores para si querés aplicársela al gobierno, a ver. Bueno, esto creo que lo traje alguna vez, ¿no? Si no tiene dinero, no compre, no gaste y no se endeude solo para aparentar un estilo de vida que no puede sostener, ¿no? Sí, ¿Cuánta eso es gente cierto, eso es se cierto. endeuda con la tarjeta, con tantas cosas que no puede pagar? Sí, Simplemente sí. para qué, para Mira, aparentar. hay gente que tiene un autazo y no tiene una casa, por ejemplo. Por Sí, ejemplo, sí, tiene un seguro. auto vale 2 millones de pesos, qué sé Sí, yo, por lo, decir. y más Es también, más lo he también. visto. Y Pero bueno. capaz que están pagándolo en 84 cuotas, Sí. que no sé lo que va a terminar pagándolas, ¿no? Porque, Sí. Bueno, pero bueno, eso es aparentar, por eso aparentar, sí. esos son consejos útiles. Después cada uno hace lo que Sí, quiere, obviamente, ¿no? por A ver que supuesto. teníamos alguno más, Sebastián. Bueno, esto es lo que intentamos también plantearle a tu audiencia, ¿no? Invertir en tu mente, que esa es la única que cambiará tu bolsillo. Capacitate. Sí, por Pero no supuesto. solamente capacitarte en conocimiento, sino también en ser positivo en tu mente, que es lo que comenzamos el comentario, ¿no? Totalmente. Porque esa es la que va a traer realmente las posibilidades que se nos pueden dar de acuerdo a lo que deseemos hacer. Alguna vez leí algo como que todos tenemos un ingeniero en jefe Adentro. adentro, que es el que ejecuta las órdenes que le damos. Sí, Entonces, totalmente. si le decimos mentalidad negativa, y va a ejecutar todo lo que sea que Negativo. atraiga lo negativo, porque es la orden que le estamos dando a través de nuestra mente, ¿no? Sí. Entonces, otros le llaman ser interno, bueno, distintas definiciones, ¿no? Sigamos, Sebastián, por favor. Bueno, esta es interesante esta imagen, ¿no? Jamás te rindas, no estás donde querés, pero tampoco estás donde estabas. Si Claro. emprendiste el mundo de las finanzas, de las inversiones, de los emprendimientos en general, porque no estamos hablando solamente de lo que nosotros les ofrecemos con Erika a la gente, sino también otras alternativas, siempre hay. Todos Sí, tienen por sus supuesto. proyectos. Bueno, ¿qué les decimos? No se rindan, porque probablemente la mina de oro, plata o diamantes está ahí Ahí a la vuelta de esquina. a centímetros de donde estamos excavando, y bueno, pegar la vuelta puede ser, o sea, Trágico. volver a donde estábamos va a ser imposible ya, porque ya emprendimos algo. Entonces, podremos fracasar 2, 3, 10 veces, pero en algún momento va a estar el triunfo. Totalmente. Lo que no va a suceder si nos quedamos en el Si nos lugar, quedamos en quietos. nuestra zona de confort, sin hacer nada, ¿no? Sigamos, por favor. Por eso cuando vuelva Sebastián va a estar todo cambiado acá de nuevo, como Sí. siempre, todos los años, Bueno, entonces fíjate, se mucha enloquece. gente dice, nos pasamos la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es el tiempo, ¿no? Es O sea, cierto. no nos atrevemos a encarar nuevas acciones. Dice, no, ya estoy mayor, ya estoy viejo. Estuvimos toda la vida trabajando por un sueldo y de golpe en pocos años descubriste que había otras alternativas. No nos quejamos, por supuesto, de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Pero deberíamos siempre tener esa mentalidad más amplia. Y el tiempo pasa, ¿eh?
nos damos cuenta. Totalmente, eso estoy de acuerdo con usted. Fíjate, esta es muy interesante. Dice, para atraer dinero, enfócate en la riqueza. Es imposible atraer más dinero a tu vida cuando te enfocas en la falta del mismo. Claro. Si estás todo el día pensando, no tengo un peso, no tengo un peso, ¿y qué vas a traer? No tengo un peso. Claro. Tu mente, el ingeniero en jefe va a ejecutar no tener un peso. Sí, entonces sí, entra un peso y lo gastás en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es tu mentalidad. Es lo que vos creaste. Totalmente. En realidad, alguna vez decíamos, los pensamientos tienen alas, ¿no? Lo que estamos pensando, eso emitimos y atraemos. Ojo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ojo con eso. A ver, Seba. Bueno, esto fíjate qué interesante. Si crees que funcionará, verás oportunidades. Si no crees que funcionará, verás obstáculos. Uh-huh. Es lo que hemos encontrado siempre también en muchos amigos, conocidos que vienen y dicen, no, que eso es muy difícil. Tengo que crear una billetera virtual. No, es muy complicado. Me pasó una semana atrás. Claro, una persona de 78 años. Y estábamos comentando, vino con el nieto, y le interesaba todo este tema, básicamente al nieto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero yo hablaba con el mayor y no tenía ni correo electrónico. Entonces yo le digo, mirá, no es fácil lo que querés encarar, sí, no es imposible, pero si no tenés la menor idea del mundo digital, sos un analfabeto digital, lamentablemente, ¿no? En este caso. Es decir, no tenés correo electrónico, ¿qué le vas a decir que cree una cuenta en una compañía para invertir, que tenga que abrir otra cuenta en una exchange para después cambiar las criptomonedas por moneda argentina o en dólar? O sea, muy difícil para muy una persona. Sí, es cierto. A nosotros nos costó algo, aprendimos y en realidad todo tiende a ser más fácil. La tecnología nos lleva a que todo sea más accesible y más fácil. Pero tenés que tener un mínimo base, de conocimiento. Sí, la base, entonces, de ahí es donde nosotros le planteamos siempre la capacitación, los libros digitales que tenemos disponibles para que la gente los baje, los lea, aprenda y bueno, después los aplique, ¿no es cierto?, el conocimiento. No sé si nos quedó algo más, o sea, sí, teníamos algo más, mira. Bueno, hoy seguimos hablando sobre la mente positiva, ¿no? Si querés tener una mente ganadora, medita, sé agradecido, utilizar siempre palabras o frases constructivas, ¿viste? No me gusta hablar todo negativo, pero no. Comer sano, bueno, porque tenemos que tener el vehículo físico en condiciones, sí, ¿no? Sí. Enfócate en el presente, porque el futuro todavía no llegó y el pasado ya está, ya fue, no podés cambiarlo. Rodeate de personas positivas. ¿Por qué? Porque que te tiran mala onda, existen sí, todos sí, lados. Sí, sí. ¿Qué vas a ganar con eso? Nada. No se gana nada. Es importante hacer favores sin importar a quién, porque tal vez esa persona la esté necesitando y vos seas el canal para que Totalmente. La vida les haga llegar algo. Sí, 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 después, sí. Por otro lado, alguna vez puede suceder que alguien sea el canal que para que vos recibas sí, algo también, ¿no? Sí. Descansar lo suficiente, hacer algún tipo de ejercicio y también escuchar música que te suba el ánimo, ¿no? Esto es interesante. Bueno, escuchar música. Vos en tus programas siempre tenés algo de música, sí, así que hay música que poner para que la gente Así que creo que quedaban algunas más, Sebastián. Fíjate vos. 5 personas dentro de tus amistades que deberías tener cerca. Alguien que te haga salir de tu zona de confort, que te motive. Si no, ya estoy cómodo acá, no me vengas con esas cosas. Claro, no. Alguien que sea motivador. Alguien que te desafíe intelectualmente, o sea, que te cree, digamos, bueno, desafíos, ¿no? De todos los aspectos de la humanidad, de la sociedad, en la política inclusive, ¿no? Sí, sí. Alguien que te anime a seguir tus sueños, que te apoye en eso. Que te acompañe, sí. Claro. Alguien que te haga críticas constructivas, porque que te den la palmadita de atrás y decir, dale, seguí adelante, pero claro. Si no te hacen, a lo mejor vos no estás viendo que estás cometiendo algunos errores. Entonces, totalmente. Te hagan las críticas y que sepas tomarlas también, ¿no? Y alguien que esté contigo en los malos momentos. Porque en los momentos buenos están todos. Están todos. Todos están en los momentos malos. Pero los malos. Y bueno, ya como cierre para el día de hoy, de nuestro grupo de inversiones, le estamos diciendo a tu audiencia y a todos, esta Navidad y Año Nuevo les deseamos muchos Bitcoin en su vida. Mucho Bitcoin. No solamente Bitcoin, podría ser todas las criptomonedas que hay, ¿no? Pero el Bitcoin creo que es el que deberíamos invertir ya. Ya.
Ya. Después, cuando avancen, digamos, las inversiones ya de los grandes grupos, ya no va a ser accesible No va a para ser tan nosotros, fácil, entonces ¿verdad? tendremos que ir a las otras moneditas. Sí. Para ir a las otras moneditas tendríamos que habernos capacitado y conocer Conocer algo de todo ese de ese mundo mundo para del ver por trading. dónde vamos. Entonces, pero primero tengamos el seguro, que hoy podemos hacerlo todavía, creo que la mayoría de la gente puede comprar algún pedacito de Bitcoin, Sí, una sí, sí. fracción, un satoshi de Bitcoin, y guardarlos. Y después con lo que pueda ahorrar o ganar por su simple paso del tiempo Sí, en la sí, sí. cotización, invierta en otras. En otras cosas. En otras criptomonedas, ¿no es cierto? Claro, sí, por Y si no, supuesto. bueno, si quieren asesoramiento, como siempre estamos disponibles, ¿no? Sí, vamos a dar los teléfonos Claro. para conectarse con tanto con Eduardo como con Erika. Exacto. 342-478-4681. 342-478-4681. Como recalcamos siempre, Asesoramiento son este gratis, sí. asesoramiento gratuito. Y ahí está Y el... no se olviden también de la biblioteca virtual, entrando a Ah, Telegram, el compartiendo espacio, libros gratis. compartiendo libros gratis. Buscan eso, tienen que tener una cuenta en Telegram, por supuesto, Sí. y hay miles de libros disponibles que los bajan ahí con apretar la tecla o simple poner el dedo sobre la pantalla del celular, ¿no? Bueno, hoy es prácticamente El último programa el de este último año. programa del año. Seguramente nos vamos a encontrar el año que viene, como siempre. Estaremos aquí Estaremos aquí. cuando nos convoques. Bueno, y agradecerte que, bueno, vamos a tomar una copita de champán festejando. No sé, usted no tome si no quiere. Usted toma mate. Bueno, tome mate, toma mate. Nosotros vamos a festejar este año que, si bien no fue bueno para nadie, pero bueno, hay que mirar el lado positivo. Se Exactamente, o está sea, yendo y está viendo un nuevo y nos año. dejan grandes experiencias, ¿no? Fuertes experiencias para todos, porque realmente todos pasamos por Sí, algunos sí, sí. momentos muy difíciles, pero creo que va a ser un clic en la sociedad y en la humanidad este 2020. Ya Sin lo lugar hizo, ya lo hizo, ya lo a hizo. dudas. Sí, sin lugar a Y dudas. no digo Ayer solamente... escuchaba que el gobierno provincial de Buenos Aires llamó a Suecia para ofrecer un equipamiento médico porque estaba pasando muy mal en Ajá. Suiza, sí. Y bueno, esa relación entre países de dar una mano, de qué sé yo, me parece que es el gran cambio que hubo en el mundo para bien, porque en Pedro, realidad me parece que esta pandemia y cuarentena mundial sirvió para que el planeta también se autodepure, porque dejamos de contaminarlo. sí, O sea, el totalmente. parate que hubo en todo. Por supuesto, si hablamos de los seres Bueno, humanos. en China se veía el cielo que no se veía nunca. Exactamente. Si hablamos del aspecto de los seres humanos, bueno, pasamos una prueba difícil. Pero para el planeta, el hecho de que no siguiéramos contaminando, que disminuyera tanto la actividad industrial y todo Sí, lo que sí, sí, pasaba en sí. el planeta, Y vamos a terminar con una frase, que la gente se siga cuidando, sí, por Eduardo, porque supuesto. todavía no terminó la vacuna, está por llegar, va a llegar, se tiene que distribuir, se tiene que dar. Después dicen que hay 10 días o 15 días para que ya uno esté fuerte, así que Sí. me Si parece que bien relajarse en estos momentos me parece que es un error partamos de la base total. también que esa vacuna no va a ser para todos, que hay grupos de riesgo que a lo mejor no pueden, por alergia, por otras cosas, no la van a poder utilizar, así que van a tener que seguir cuidándose. Sí, esperando alguna otra que ya Alguna otra seguro. o, bueno, que su cuerpo esté Sí, fortalecido. la Moderna está dando un resultado del 90 y pico%, 94%, 95%, así que Ojalá, ojalá, ojalá. prácticamente es una de las más fuertes. Pero bueno, todo tiene un proceso que se tiene que fabricar, se tiene que distribuir, se tiene que dar, así Exacto. que, bueno, Lo dijiste bien, hay que sigamos cuidándonos, ¿no? sigamos cuidándonos, ¿eh? Bueno, Un gustazo y feliz año para todos, y nos para tu vemos el año que audiencia viene, y como ¿eh? siempre estaremos aquí. Gracias.